Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10. Hoy debía ser una noche de copa para el Cádiz Club de Fútbol, pero como bien decía Abel Gómez, la copa ha pasado de largo para el Cádiz. Ya espera el sorteo del viernes a las 12 del mediodía. Esperan los amarillos que les vuelva a tocar el gordo en los octavos. Hombre, viendo que el partido era el sábado, yo creo que sí le viene bien en cuanto a descanso. Sí es cierto que es un partido que a todo el mundo le gustaría jugar, ¿no? Porque es un escenario único. Pero bueno, las circunstancias se han dado así y nada, pues estamos en la siguiente eliminatoria y hay que estar contento, ¿no? Pero la Copa del Rey habrá que dejarla aparcada hasta el 6 de enero, que será la fecha en la que se dispute la ida de los octavos de final, siempre en el Ramón de Carranza y lógicamente el viernes muy pendientes del sorteo de la Copa del Rey. Nosotros nos centramos en el último partido de Liga de este año 2015, el que el sábado a las 7 de la tarde se va a jugar en la Condomina ante el UCAM de Murcia y que van a poder ver con nosotros aquí en directo en toda la red de 8 en la provincia de Cádiz. Hoy ha entrenado la plantilla en el Estadio Ramón de Carranza, entrenamiento a puerta cerrada del que solo hemos podido ver los primeros minutos de la sesión, con alguna que otra ausencia que enseguida vamos a enumerar, pero con la mente puesta en el que sin duda va a ser el partido de la 18ª jornada, donde se enfrentan segundo y tercero. El que gane seguirá la estela del Real Murcia, con posibilidades incluso de ser campeón de invierno. El que no consiga la victoria podría alejarse de una manera algo peligrosa del conjunto pimentonero, siempre y cuando consiga la victoria este próximo fin de semana. El Real Murcia tiene 4 puntos más que el Cádiz, el UCAM de Murcia que solo tiene 2 puntos más que el conjunto amarillo. Así que una victoria del Cádiz lo colocaría momentáneamente segundo en la tabla clasificatoria, a tan solo un punto del liderato. Sin duda el principal aval para los amarillos es la buena racha que se acumula lejos del Ramón de Carranza. El Cádiz no sabe lo que es perder como visitante ni en Liga ni en Copa, y ahora aspira a conseguir una victoria en un campo que ha sido gafe en las dos últimas visitas que ha realizado el Cádiz al cuadro universitario. Hoy Abel Gómez asegura que la paciencia en el juego que el equipo está teniendo en estas últimas semanas le está valiendo para conseguir buenos resultados, sobre todo el de la goleada 5-0 ante el Jumilla, donde el propio Abel se sumaba al festival goleador. Sí, la verdad que, bueno, un partido en el que sabíamos que a pesar de que ellos no estaban en una buena clasificación, pues nos lo iban a poner difícil y bueno, la verdad que el equipo, pues, sobre todo en la segunda parte, pues, tuvo mucho más acierto arriba, el equipo se soltó un poco más en el juego y se vio, pues, que la segunda parte el equipo jugó bastante mejor y bueno, y también una victoria abultada que también pues hace que también la gente disfrutara un poco más, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Cuando un equipo se te planta con las líneas muy juntas, es lo que tienes que hacer, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que el equipo está siendo maduro, está sabiendo madurar los partidos, teniendo paciencia, que es lo que hay que tener, ¿no? Yo creo que en este tipo de partidos hay que tener muchísima tranquilidad, porque el rival, pues sobre todo las primeras partes, pues la verdad que se juntan bastante bien, intentan la verdad que no dejarte espacio y en ese sentido nosotros entendemos también, aparte de la afición, que quiera pues en todo momento el ataque, pero bueno, nosotros sabemos que tenemos que intentar que ellos se abran, y la forma es eso, ¿no? De intentar mantener el balón, intentar que ellos salgan para tener más espacio. Bueno, a uno siempre le gusta hacer goles, ¿no? Sí es cierto que bueno, siempre los delanteros son los que están más acostumbrados a hacer goles, pero bueno, siempre lo que sea ayudar al equipo y si puede ser con goles, pues mucho mejor, ¿no? La verdad que también pues te alegra de vez en cuando hacer gol. Bueno, sí, lo que te digo, ¿no? Al final, pues bueno, siempre es normal, ¿no? También escuchas críticas, escuchas todo, pero bueno, la verdad que en ese aspecto, pues uno cuando mete el gol, pues se alegra, ¿no? Sobre todo por todo el trabajo que hay detrás, que a lo mejor se ve menos, quizás no se valore tanto, y en ese aspecto, pues por te digo, ¿no? Contento por haber hecho gol. Bueno, yo creo que no tanto punto de inflexión, sí es cierto que el darnos cuenta de que el equipo tiene mucha más capacidad de la que en muchos partidos se estaba demostrando, ¿no? Yo creo que sobre todo a nivel de confianza, que es lo que más necesitamos, nos viene muy bien para todos, y lo que hay que darle continuidad a todo eso, ¿no? Sí es cierto que habrá partidos que podremos estar más acertados y otros menos, pero como te digo, ¿no? El equipo está trabajando fenomenal, está haciendo un gran trabajo, el equipo tiene unos números buenos y bueno, como siempre digo, ¿no? Al final todo se decide en los dos últimos meses, que es donde hay que llegar bien y fuerte, y en ese aspecto yo creo que el equipo está haciendo las cosas bastante bien.
Pero no solo se mira al ataque, no solo se mira a los goles marcados, hay que mirar desde luego a los goles encajados, porque Alberto Cifuentes es a día de hoy el segundo guardameta menos goleado del fútbol nacional, por detrás de Oblak, el guardameta del Atlético de Madrid. 9 goles ha encajado solo Alberto Cifuentes, una racha excepcional cuando estamos a punto de llegar al Ecuador de la competición. Cifuentes que destaca que los números defensivos del equipo no es solo fruto del guardameta, es fruto de la plantilla al completo. Tampoco hemos hablado demasiado, yo creo que lo llevamos de una manera lo más natural posible, ¿no? Al final es un trabajo de todos, la gente arriba también aprieta mucho, las cosas se consiguen en bloque y estamos demostrando que defendemos bien desde arriba. Yo creo que en la mayoría de los partidos nos crean muy pocas ocasiones y luego el último día tuvimos bastante efectividad, otros días igual nos ha faltado un poco. Yo creo que en ese sentido somos un bloque más que nunca y el equipo lo demuestra muchos partidos y no se habla durante la semana, la verdad que se lleva de la manera más natural posible y no es una cosa que nos obsesione, igual que no nos obsesionaba hacer 3 o 4 goles en Carranza. Vale, es una cosa que quieres, ¿no? Quieres siempre defender bien y atacar mucho, ¿no? Pero no es algo que estemos todos los días, oye, que no, es algo que se lleva de manera natural y que al final nos vemos todos los días y cómo trabajamos todos, entonces una cosa normal. Hombre, claro, no te voy a negar la evidencia, ¿no? Pero gusta ver el... Igual que nos gustaría todo vernos el Cádiz lo más arriba posible, ¿no? Yo creo que esos datos son señal de que el equipo está trabajando bien. También somos del grupo, estamos ahí arriba en equipo de los más goleadores, ¿no? Yo creo que esas cosas gustan porque al final es el reconocimiento al trabajo, pero que esto sin el trabajo de los otros 10 que están por delante no tendríamos nada que hacer. Bueno, yo creo que lo dije una vez aquí ya, al final los últimos 10 partidos son los determinantes y entonces queda más de una vuelta todavía y los equipos todavía pueden cambiar mucho. A ver, no mucho, los equipos que son sólidos seguirán siendo sólidos y los que no, pues intentarán serlo un poco más. Pero es verdad que hasta que no queden 10, 12 jornadas, los equipos no se terminan de definir del todo. Luego cuando quedan esos 2 meses, cruzan los dedos para que no haya lesiones, que la gente llegue con toda la chispita posible después de un año largo. Es muy pronto para hablar de todo eso. Yo veo a mi equipo, a Cádiz, a toda la gente, un equipo sólido, que es verdad que a veces nos ha costado ser efectivos y a veces nos ha costado jugar un poco más bonito, pero es verdad que es un equipo intenso, que corre como si fuera el último balón cada uno de ellos y un bloque, un equipo. Y bueno, esos equipos son difíciles de ganar y eso es lo que se necesita en un playoff, un equipo al que se le cueste mucho ganarle. Son garantías que hay que intentar encontrar antes de que acabe la temporada para conseguir el primer objetivo, ser campeón, el segundo objetivo, ese ascenso que tanto se está resistiendo. Les decía que hoy el entrenamiento ha tenido varias ausencias, algunas de ellas pues obligadas por los casos de los lesionados Cristian Márquez y Álvaro García. Hoy tampoco ha entrenado Juanjo, que está con una pequeña sobrecarga de la que no tendría que tener problemas para recuperarse y estar disponible siendo titular el sábado en la Vieja Condomina. El partido será también el del regreso de Servando tras cumplir partido de sanción. Podría regresar a la convocatoria también Alberto Quintana, el equipo que tiene previsto, una vez que concluya el partido, comenzar las vacaciones hasta el próximo día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en el que el Cádiz tendrá su particular inocentada, regresar al trabajo. Y para el día 28 no sabemos si será con las mismas caras que ahora o puede haber alguna cara nueva. La que más está sonando es la de David Sánchez. Ya el propio presidente del Melilla ha confirmado que el jugador tiene una oferta en firme del Cádiz y que tendrá que decidir antes de que acabe esta semana. David Sánchez, que marcaba uno de los goles del Melilla en la goleada al Recreativo de Huelva del pasado domingo. Curiosamente, Abel Gómez fue compañero de David Sánchez, lo conoce bien. Sí, hombre, yo, David, no es que sea aparte de compañero, es mi amigo, entonces... Yo lo único que puedo hablar de él, maravilla, porque ha sido mi compañero durante 5 años, hemos jugado juntos en el Sevilla siempre,
en el centro del campo desde cadete hasta juveniles y en la selección andaluza. Entonces, aparte, es amigo mío porque éramos vecinos prácticamente y es un futbolista de una calidad muy buena, ¿no? A David no lo vamos a descubrir ahora, los que lo conocemos, porque yo creo que tiene unas características que para cualquier equipo le vienen bien, está claro. Bueno, yo por experiencia te digo que en todos los equipos que he estado siempre se ha hablado de lo mismo, ¿no? En todos los equipos, con todos los equipos que he conseguido ascenso, siempre se ha hablado de que hacían falta refuerzos y demás, y luego quizás por los refuerzos que han venido no han jugado y hemos acabado ascendiendo a Primera División. Entonces, en ese aspecto nunca se sabe. Todo lo que sea o lo que el club crea conveniente para intentar mejorar el equipo, bienvenido sea, pero como te digo, no, al final ahora mismo estamos los que estamos y somos los que tenemos que tirar para adelante. No, no hemos hablado de este tema, la verdad que hablamos cuando jugamos allí en Melilla y ya está, ¿no? Este tema no hemos hablado. Hombre, ese tipo de jugador yo creo que le viene bien a cualquier equipo, ¿no? Yo creo que como te digo, jugador de muchísima calidad, jugador que también tiene experiencia, sabe moverse en estos momentos en equipos que puede estar peleando por cosas y está claro que es un jugador muy interesante. Bueno, la verdad que no lo sé. Yo creo que eso a lo mejor lo tendría que contestar más los entrenadores que haya tenido en esos momentos puntuales. Yo te digo que cuando él jugaba conmigo, por ejemplo, era más jugador, más ofensivo, más media punta, más pasador. Y luego pues fue retrasando la posición hasta que ahora está jugando un poco más atrás. Entonces, no sé, quizás lo que siempre a lo mejor se le achacaba, que a lo mejor no era un jugador que en ese aspecto defendiera mucho o que no tuviera a lo mejor esa continuidad en el juego, pero a lo mejor esas son cosas que vean los entrenadores. Yo te digo lo que yo a lo mejor he podido escuchar, pero yo conociéndolo lo sé de la capacidad que tiene y no es indudable. Bueno, la verdad que ese tema no se habla en el vestuario. La verdad que, como te digo, ¿no? En todos los equipos que he estado siempre se hablan de refuerzos, siempre se hablan de cosas y bueno, como te digo, ¿no? Yo creo que al final lo que estamos ahí, lo que intentamos es hacer las cosas lo mejor posible para ayudar cada día a conseguir el objetivo, que para eso hemos venido, ¿no? Y como te digo, al final todo se decide en los dos últimos meses y en ese aspecto yo creo que la gente sabe que el equipo está haciendo las cosas bien y que hay más que mejorar, está claro, pero que el equipo está en una situación y está bien colocado para pelear por todo hasta el final. Habrá que esperar para saber si finalmente cristaliza o no la llegada de David Sánchez al Cádiz. Eso sí, aunque están sonando muchos nombres, aunque hay muchos rumores, el vestuario, dice Alberto Cifuentes, que está completamente apartado de esa historia. Bueno, la verdad que en el vestuario no se habla mucho del tema. La verdad que la gente está muy metida en lo que es la semana de trabajo, pensando bastante en el partido del sábado, que es muy importante, y realmente no es algo que nosotros tengamos que trabajar en ello, ¿no? Yo creo que las decisiones de este tipo las toman otro tipo de gente en el club y nosotros solo nos podemos dedicar a trabajar durante la semana, y es verdad que el vestuario está muy tranquilo, el vestuario solo está pensando en conseguir un muy buen resultado en Murcia y de momento no se oyen cantos de sirenas allá abajo, o sea que estamos tranquilos. Y en lo que sí se centra, lógicamente, es en ese partido del sábado ante el UCAM de Murcia, un equipo al que le han pitado muchos penaltis en las últimas jornadas. Creo que son 4 en las últimas 7 jornadas, una marca, desde luego, a tener en cuenta. Allí también nos vamos a encontrar con varios excadistas, Antonio Bello, Abdoulaye Fall o Juan Francisco Góngora, el lateral izquierdo, que a día de hoy es el máximo goleador del conjunto universitario, un Góngora que está en racha y que prácticamente cuenta sus partidos con goles anotados. Decía Alberto Cifuentes, murciano de nacimiento, que el Cádiz no debe tener ningún tipo de excusas para este fin de semana y que la segunda victoria consecutiva en Liga por primera vez tiene que caer ya. Bueno, es un resultado que esperábamos hace mucho tiempo y la verdad que nos ha venido muy bien, que nos hace coger un poco de confianza, que la gente en casa nos viera tener un buen resultado, que se fueran contentos a casa, pues la verdad que para nosotros ha sido un resultado muy positivo, que nos llena de estímulos y que nos hace trabajar esta semana con mucha confianza para el partido que viene. Sí, bueno, prácticamente podríamos hablar de un partido de playoff, ¿no? Yo creo que la situación que nos encontramos los dos, prácticamente, bueno, nos sacan dos puntillos de ventaja, pero un equipo que ha demostrado que es muy sólido, que consigue muchas victorias en casa y fuera, y que, bueno, pues un partido
muy difícil, pero de los que gusta jugar, de los que hay que competirlo mucho, estar muy atento los 90 y pico minutos que dure. Y bueno, esperemos que sea un partido bonito y que consigamos un resultado muy favorable. Sí, yo creo que, como tú dices, es la mejor manera, ¿no? Estábamos buscando hace mucho tiempo un resultado de este tipo en casa y mira, pues ha venido ahora, justo unos días antes de enfrentarnos a Lucán, que es uno de los rivales a batir, ¿no?, este año, al igual que nosotros. Entonces yo creo que no hay mejor manera que enfrentarnos a ellos que después de venir con este 5-0. Las críticas siempre van a estar, pero las críticas con victorias sin duda son menos críticas. Por cierto, ya la semana pasada comentábamos que el capitán del Cádiz, Josete, había entrado en el top 10 de jugadores que han vestido más veces la camiseta del Cádiz en Segunda División B. La revista oficial del Cádiz Club de Fútbol le ha realizado una entrevista al capitán del Cádiz. La verdad que sí que es verdad que llegué en un momento complicado, pero bueno, ya te digo, a pesar de que estaba el equipo prácticamente en descenso, cuando a uno lo llama el Cádiz no se lo piensa y viene para aquí. Sí, la verdad que la circunstancia, bueno, de ese año que, pues eso, casi el equipo desciende, plantilla nueva, yo fui uno de los pocos que se quedó, y entonces las circunstancias quisieron que bueno, que fuera segundo capitán y ya te digo. Y hasta ahora. Buena porque bueno, significa que he tenido una continuidad de partidos y que bueno, yo estoy muy agradecido al Cádiz porque me lo ha dado todo. Y bueno, mala en el sentido de que me hubiera gustado cumplirlos en Segunda División. Ya te digo, este club se merece estar mucho más arriba. Y ya te digo, pues una pena por eso no haberlos cumplido, ya te digo, más, en una categoría más. Sí, la verdad que bueno, sí que es verdad que el año pasado pues hubo muchos momentos buenos que pues al final se empañaron con el no ascenso, pero sí que es verdad que, ya te digo, a nivel personal y yo creo que de club, el año pasado pues ya te digo que fue francamente bueno y ya te digo, solo empañado por el final que no pudo ser. Sí, la verdad que bueno, cualquier equipo que quiera estar arriba, pues la portería tiene que verla perforada lo menos posible. Ya te digo, sí que es verdad que en estos años pues hemos sido de los equipos siempre menos goleados. El año de que nos quedamos cuartos pues fue la olla, pero creo que fue a nivel también nacional el menos goleado. El año pasado, pues ya te digo, fuimos el equipo menos goleado de toda la categoría. Ya te digo, nosotros intentamos seguir esa línea porque cualquier equipo que quiera estar arriba, ya te digo que tiene que empezar la base desde atrás y de saber de jugar como equipo, mejor dicho. A ver, pues uno piensa en muchísimas cosas. Sí que es verdad que en un estadio como ese, jugando en algo que no jugábamos, pues es una impotencia que tienes, el ver que deseas y que quieres, pero que el tobillo no responde, ya te digo, y una impotencia de personalmente de entrar un día al vestuario, de ver que no iba y de saber que me iba a perder pues uno de los partidos más importantes que tenía hasta entonces. Sí, la verdad que bueno, tocaré madera, que no he tenido lesiones de gravedad, así que verdad que bueno, lo normal, hay veces que pues, el tobillo impide o que tienes alguna molestia en el aductor mismo, que sí que es verdad que a lo mejor no hace falta forzar, pero ya te digo que bueno, de momento me están respetando las lesiones y ojalá siga así. A ver, sí que es verdad que bueno, en el mundo del fútbol siempre los defensas se llevan más críticas que halagos. Eso siempre lo digo porque, bueno, ya te digo, quizás menos el Atlético de Madrid, que es el equipo que mejor defiende, pues hasta incluso el Madrid y el Barça, siempre la defensa es la más mirada porque arriba hay tanta pólvora que no se mira. Ya te digo, yo para mí el sistema defensivo parte de todo el equipo y de ser un equipo y de defender todos. Entonces, sí que es verdad que ahora parece que se está mirando más a la parte de arriba porque no hacemos tanto goles como al principio de temporada, pero ya te digo, es una cosa que yo creo que se va a cambiar y vamos a mejorar mucho. A ver, eso ya es, ya te digo, es cosa de cada uno y que, pues eso, de mentalizarse. Sí que es verdad que ahora, pues ya te digo, estamos recibiendo menos goles también a balón parado y esa es la línea que tenemos que seguir, de concienciarnos todo, de que la portería cero es cosa de todos, igual que lo de los goles no es cosa solo de los delanteros.
y seguir en esta línea de ser un equipo y de mejorar, obviamente, las cosas que tenemos que mejorar, que son muchas. Bueno, sí que, bajo mi punto de vista, sí que es verdad que estaba jugando el día del... pues salgo del equipo el día del Sevilla y que... Y bueno, a ver, en principio tenía molestias y la verdad que el míster consideró que no, o sea, que no merece la pena arriesgar. Entonces, el equipo fue bien, repitió equipo y repitió 11 titular y no, nada más que decir. O sea, a seguir trabajando duro para cuando me llegue la oportunidad. Sí que es verdad que el año pasado, pues en principio, pues ganábamos más fácil. Era otra especie de liga, de que supuestamente solo habían dos rivales, pero ya te digo, este año pues la cosa estaba igualada, muchos empates, muy poca distancia entre unos y otros, y ya te digo, este año hay 7 u 8 equipos que van a luchar por meterse en playoff seguro, y ahí es donde nosotros tenemos que demostrar el nivel y tirar hacia arriba. La mayor enseñanza te diría que la tranquilidad, o la tranquilidad que tiene que tener el equipo en determinados momentos. Eso es lo que yo creo que me ha enseñado, porque sí que es verdad que está todo muy bien, todo lo que nos rodea, pero al final somos 11 para 11 y al final un jugador no se puede cargar más de responsabilidad de la que tiene. Me refiero a que eso puede pesar en algún momento, si ya te digo, tener la cabeza bien fría y saber en qué situación está y en qué ciudad estás. Entonces, eso es lo que me quedo, en saber intentar transmitir eso cuando llegue el momento. Pues ojalá se cumpla el deseo y pueda ser en segunda división. Nosotros ahora nos vamos, enseguida llega el Pasacalles, mañana a las 10 de la noche, Carranza 10. No se lo pierdan. Adiós.